Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy se ha cumplido la segunda etapa del Tour Down Under para mujeres y Amanda Spratt ha ganado la segunda etapa con una media de velocidad de 36,2 km por hora y es la nueva líder. La dos veces ganadora de la general en 2017 y 2018 ya cuenta con 43 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, su compañera de equipo Lucy Kennedy. En cuanto a la colombiana Milena Salcedo, tenemos que decir que se ha recuperado de su caída de ayer, por eso llegó en último lugar y hoy ha sido la mejor de su equipo, el Swapid Agolico, y ha llegado en el puesto 26 a 3 minutos 11 de la ganadora del día. En la clasificación general, Milena es puesto 72 a 12 minutos 27. Para esta noche, mañana en Australia, tercera jornada con 1.680 metros de desnivel positivo. Es un terreno quebrado y cuenta con un final de 1,7 kilómetros que pica para arriba pero que no está clasificado como puerto de montaña. Será una jornada de defensa para el Mitchelton Scott que también le puede servir para la victoria de etapa de una de sus corredoras porque ya hemos visto, hoy fueron primera y segunda en la etapa, están muy bien en la montaña, están en su país, así que probablemente las veremos luchando también por esa victoria de etapa. Eso ha sido todo por hoy amigos, como siempre les agradecemos su sintonía y en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho. Aprovechen porque es gratis. También les recomendamos hacer clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y así estén activadas sus notificaciones. Les agradecemos y hasta la próxima.